Bueno, sí, estuvimos el viernes pasado, el 29, con la renovación presencial de la comisión, porque los trámites se hicieron igual en época de pandemia. Sea, fue Y la bueno, asamblea. la asamblea, exactamente. Y bueno, quedamos en realidad las personas que yo no pude, ¿cómo es cambiar de cargo? Sí. Quedé como presidente. Y hubo cambios, pero dentro de la gente que estaba de la biblioteca. De los Lo revisores bueno, claro, los de revisores de cuentas, cuentas, sí, renovaron. conmigo está Mónica Castellani, que es bibliotecaria que está con nosotros, y ella también estuvo en la renovación de autoridades, ¿no? Y lo interesante que estuvo este año es que se acercó un grupo muy interesante de personas que conformaron una comisión de cultura, o no comisión en realidad, porque no va a haber cargos, sino un grupo de cultura y también de jóvenes que ya vienen trabajando. Así que quedó un grupo muy, muy nutrido, ¿no? La verdad que De, sí. este, con ganas de trabajar y contagiados por el entusiasmo que hay en la biblioteca. Por cosas nuevas, así que salió todo muy bien. Elizabeth, ¿y este grupo de cultura, qué tipo de actividades van a organizar, Claro, van a eventos, qué van ayudar, a...? nosotros en este momento tenemos como productora del Centro Cultural a María Vélez. Sí. Bueno, y ella siempre necesita gente que colabore, que la ayude, que contribuya para que todo esté mucho más lindo. Entonces, esa gente va a estar, pero así, todo, trabajando con nosotros en cuanto a la cultura, pero también puede de pronto, si le gusta forrar libros cuando vengamos de la biblioteca o Claro. sellar o algo, también. Es Claro, decir, hacer no es cosas. que vienen para eso y no para lo otro, sigue siendo toda una misma comunidad o una familia dentro de la biblioteca, ¿no? Vamos a estar el día viernes, sábado y Domingo. domingo invitados por CONAVIP, es decir, en esta campaña que realiza todos los años con las bibliotecas populares del libro por ciento, teniendo un descuento muy, muy especial, es decir, un descuento del 50% del valor del libro de venta al público, así que es algo muy bueno para las bibliotecas que podamos surtirnos de novedades muy, muy interesantes para traer a 9 de julio a todo el Claro. público 9 juliense, a todo el público que nos visita en la biblioteca. Claro. Se los van pidiendo a medida Sí, que van saliendo, ¿no? La sí, sí, gente sí, gusta de las siempre. novedades. Sí, Sí. siempre tenemos las Más, sugerencias. nosotros por mes siempre tenemos compra de libros, de finalización de sagas, de que se enteran, están expectantes Claro, de la sí. literatura que sale, sí. Subsidio este que te comentaba del libro por ciento de CONAVIP para la compra con esa facilidad. Así que ese subsidio es importante, incluso con el alojamiento para 2 personas Sí. en Capital Federal. Y bueno, Y en después ese llevamos también aspecto, dinero de la claro, la biblioteca, biblioteca porque, claro, aporta. tenemos que aprovechar el 50%, Sí, todo lo que más claro. podemos, claro. Mira. Sí, pues va el domingo, pero ya está el Ya está domingo 8, ya está completo. completo. Claro. Sí, creo que íbamos a abrir otro día, pero no, todavía no se sabe de eso. El del 8 ya está completo, Confirmado a la Feria todo, del sí. Libro. Claro, Sí. a la Feria del Sí, Libro. sí. Bueno, y toda la actividad que se desarrolla acá ya para el mes de mayo está completo Hay el diagrama, muchísima ¿no? actividad, sí, ya te vamos a pasar el cronograma para que lo puedas difundir también bien claro, para que todos entiendan y tengan los horarios, las Sí. fechas. También tenemos novedades, porque bueno, estamos trabajando para el futuro, Sí. incluso para el año que viene, que la biblioteca cumple 90 años. Por lo tanto, iniciamos ya en marzo el trabajo para
que la biblioteca tenga su página web. Entonces, ya empezó a correr desde el viernes pasado la página web de la biblioteca, que es www.bibliotecajoseingenieros9dj.org.ar. Así que bueno, eso también por ahí te lo pasamos anotado, así lo difunde. Claro. Fundamentalmente, que era algo muy pedido, es que pueden ver haciendo un clic, ver el catálogo general de la biblioteca, de nuestra biblioteca, de la Biblioteca de Popular José Ingenieros. Este, está enlazado con nuestro sistema DigiBP, así que ven en vivo y en directo todos los libros de la biblioteca. Nuestro catálogo de libros está digitalizado completamente, así que lo pueden ver, pueden consultarlo. Por título, por autor, no necesitan linkearse ni loguearse, nada. Agradecemos también el apoyo a Mariano Bufflet y a Martín Rodríguez, que bueno, sin la ayuda de ellos no hubiéramos podido llegar a armar la página. Es un trabajo en conjunto, como dice Elizabeth.